Hello. Hello, teacher. Good night. Hello. Welcome to the class. ¿Qué tal? How are you, everybody? Good Good evening. evening. ¿Cómo están? ¿Listos para la clase de hoy? Yes. Yes, are you ready? Excellent, that's the attitude. Bienvenidos, bienvenidos. All right. Let's see. Well, veo que tres tienen la cámara encendida. Thank you. Ya los estoy viendo por ahí. Thank you Good so evening. much. Good evening. Welcome, welcome. All right, guys. Estoy feliz de verlos. Gracias por estar a tiempo. Y aquí seguimos. No se han dado por vencidos, ¿verdad? Seguimos con todo. All right. Very good, very good. Estuve revisando las tareas en la plataforma y veo que algunos ya van avanzando. Excellent. Si hay algunos que todavía no han avanzado, no han empezado, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya más o menos vamos a hablar de las tareas y de cómo van algunos. Así que, pero sí, voy viendo que algunos ya empezaron, ya van avanzando. Así que, súper, súper good. Excellent. A ver, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando ayer? Oh, nadie se acuerda. Oh, my Las goodness. 10 no questions. Yes, no questions. Thank you, Rigoberto. Very good. Ok, espero que sí se acuerden. Hoy vamos a tener una pequeña practice sobre las yes, no questions y luego vamos a continuar ya con el nuevo tema para el día de hoy. Ok, así que, again, bienvenidos, welcome everybody y comenzamos. Les voy a mostrar la presentación. Let's see. Ta, 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 ta. ¿Pueden verla? Can you see the presentation? Yes. Yes. Excellent. Yes. Okay. So today is November 23rd. Ya 3 días, así que vamos con todos, everybody. Solo recordarles siempre nombre completo en su perfil de Zoom. Please, esto es bien importante. Todos tienen que tener su nombre completo porque así podemos pasar la lista y saber que de verdad son ustedes. ¿Ok? Remember, cámara encendida. Yo sé que hay algunos que todavía no la quieren encender, pero cámara encendida durante toda la clase, please. Tengamos cuidado con los micrófonos y hablando sobre las tareas, recuerden que ustedes en las tareas tienen que obtener 80% en promedio, como mínimo, right? Algunos se van sacando 10, así que excellent. Pero recuerden, mínimo 80% en las tareas para que ustedes puedan completar lo que es el curso de manera satisfactoria y que puedan moverse al siguiente nivel. Yo creo que todos aquí quieren estar en el segundo nivel. ¿Sí o no? ¿O quieren repetir el primer nivel? No, right? Yo creo que todos queremos pasar al segundo nivel, así que please, homeworks. Recuerden que las tareas se encuentran en la plataforma. Hay que ver un video. Ya les mostraron el video, ahí vi que les mandaron el link nuevamente para que ustedes vean los pasos de cómo ingresar a la plataforma. Recuerden que para entrar tienen que usar el correo que ustedes brindaron. No es el correo de alguien más, sino que es el de ustedes. ¿Ok? Así que hay una tarea por día. Cada tarea se basa en lo que vimos en la clase. Así que, please, trabajando en la plataforma, son 4 semanas y si es una tarea por día, significa 5 tareas. Es decir, esta semana ustedes tienen 5 tareas. All right. Así que cuidado con eso. Les voy a decir, bueno, no están todos conectados. Quería esperar a que todos estuvieran conectados para decirles más o menos cómo van. Pero bueno, se los voy a decir ahorita.
Yo tengo acá que las personas que ya empezaron a trabajar en la plataforma, las tareas que he recibido, tengo a Guillermo. Guillermo ha trabajado en la plataforma. Tengo a Harbin Vladimir. Tengo a Jesús Joanis también. Tengo a Rigoberto Padilla, también ha trabajado en la plataforma. Selvis Osmin también veo que ha trabajado en la plataforma. Veamos, Sonia Elizabeth, Wilson Hernaldo Ortega también, Xiomara Elizabeth y Lili Navarro. Ellos tengo tareas ya recibidas, veo que ya empezaron a avanzar en la plataforma, así que super good. A los que no mencioné es porque todavía no he recibido yo tareas de ustedes. Así que espero, por favor, que ya en el transcurso de estos días puedan avanzar en la plataforma, ¿ok? Así que recuerden para el viernes, esta semana ya tienen que ir terminando las tareas. Yo voy a colocar la nota en su cuadro de notas. Por ejemplo, el viernes, al final de la clase, yo reviso cómo van y yo coloco las notas. Entonces, si no han trabajado nada esta semana, significa que en la nota les voy a colocar que no han trabajado nada. Y eso les va a afectar, porque ya la próxima semana vamos a calificar las tareas de la próxima semana. ¿Ok? Así que, please, tratemos de no atrasarnos con las tareas. Tratemos de ir avanzando poco a poco, cada día, un poquito. ¿Ok? Yo sé que trabajar al final de la clase es cansado, pero sí tratemos de avanzar un poquito. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Teacher. Sí, adelante. Yo no puedo entrar, ingresar a eso de las tareas y hasta para ingresar a la reunión me cuesta esta ganas de retirarme, ¿verdad? Porque no tengo paciencia. No, no se retire, no se retire. Vaya. Es que yo he intentado buscar las tareas y no puedo. Y entonces, y hasta para ingresar a la reunión me cuesta. Desde las 8 estoy intentando y hasta ahorita. Vaya. Pero ya ingresó, así que no hay problema. Pregunta, ¿a la plataforma ya ingresó? No sé cuál es. Entiendo cuál es. Vaya, en este momento les voy a mostrar cómo se ve la plataforma para los que tienen problemas para ingresar. Vamos a ver. Vaya, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se ve la plataforma y les voy a explicar un poquito cómo la pueden usar. Ustedes entregaron un correo, a ustedes les pidieron que mostraran un correo electrónico. Entonces, cuando ustedes entregaron ese correo que ustedes brindaron, es el correo que a ustedes se les va a activar en esta plataforma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahí les mandaron un video y les mandaron un link. Ustedes abren el link, ahí les va a pedir su correo, ustedes colocan el correo y la password o la contraseña que pide es la misma para todos. Creo que es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Colocan ese número en la contraseña y ya les aparece lo que es esto. Entonces ustedes van a ver este cuadrito acá que dice módulo 1, ustedes le dan clic en ver el curso y una vez que han ingresado acá, aquí está la semana 1. Y lo único que ustedes tienen que hacer es darle clic en la primera unidad y cuando ustedes le den clic automáticamente se les va a abrir esta pestañita. Aquí está la tarea 1. Ustedes acá, si se fijan, es como un pequeño examen, digámoslo así. Ustedes solo tienen que leer la oración y darle clic en la oración que ustedes crean que es la correcta. Y ahí está. Cuando terminen, le dan clic en enviar y ahí estuvo la tarea. Ahora, luego ustedes se van al día número 2. Si ustedes quieren ver el video de la clase, por ejemplo, la clase de ayer, aquí va a estar el video. Ustedes lo ven, digamos que no pudieron estar en la clase, no entendieron muy bien, pueden volver a ver el video.
Luego, aquí está la tarea número 2. Y lo mismo, look, contestan y le dan enviar. Así es como vamos trabajando en la plataforma. Así que lo primero que tienen que hacer es revisen el grupo de WhatsApp, please. Ahí les enviaron el link. En el grupo de WhatsApp, solo ingresen a ese link para ahí donde dice enlace de la plataforma de aprendizaje, ingresen a ese link y ustedes van a ingresar con su correo, ¿ok? Con el correo que ustedes brindaron. Si sienten o si no logran entrar, pueden auxiliarse ahí con sus compañeros o simplemente envíen un mensaje en el grupo y los del soporte técnico se van a encargar de irles ayudando pasito a pasito. Pero no quiero que esto de la plataforma los desanime. Yo sé que a todos nos cuesta, pero para eso estamos aquí todos nosotros para irles ayudando. ¿Ok? Así que poco a poco, vámonos acostumbrando. Hoy yo sé que cuesta porque estamos iniciando, es el primer nivel. Pero ya el segundo nivel ya van a poder todo esto y ya van a sentir un poquito más fácil. ¿Ok? Así que Douglas, por favor, no se me desanime. Intentémoslo, intentémoslo. Y si siente que todavía no puede entrar, me avisa o escribe en el grupo y ahí le vamos a ir explicando paso a paso nuevamente. ¿Ok? No vayas a razonar la clase, Douglas. Es cierto, no la abandone, Douglas. Aquí vamos a estar todos nosotros para ayudarle, ¿ok? Ahí le vamos a ayudar, así que ánimo, ánimo, sí se puede. No sé si alguien más tiene una pregunta con respecto a la plataforma. Una pregunta, yo como ingresé un poco tarde, no sé si me mencionó ahí entre lo que ya enviamos la tarea, porque no sé si se envió o no. Sí, ya la recibí. Usted aparece en los que sí han enviado tareas, así que no okay. Worries. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Teacher, good evening, disculpe, fíjese que voy a cambiarme, voy a retirar unos 3 minutos. Casi no lo escuché, Sonia, ¿me dicen, perdón? Recién voy llegando y si me puede permitir unos 3 minutos me voy a ir a cambiar. Ah, ok, it's okay, no worries. Para levantarme. Bye. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? All right. Bien. Vamos a hacer un pequeño... bueno, les voy a mostrar ya la presentación para el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, pero vamos a hacerlo bien práctico porque la idea es que todos participen. Sonia, veo que levantó la mano. ¿Tiene una pregunta? Sí, Liz. Sí, teacher. Fíjese que yo tengo la voluntad de hacer las tareas, pero igual no puedo entrar a la plataforma. Mañana voy a pedir que me ayuden y voy a completar las tareas porque sí, no he podido entrar a la plataforma. Yo directamente del Zoom entro a la clase. Ok. Vaya, intente, pero teacher, ¿ya vio el video de cómo entrar o es que le da algún error o algo así? Fíjese que ayer me estuvo ayudando Xiomara, pero la cuestión que cuando yo lo hago sola ya no puedo entrar. Entonces ahora yo no le pregunté a ella cómo hacerlo, pero sí le voy a preguntar cómo ella hace. Perfecto. Chicos, somos un equipo y me gusta eso de que veo que se están auxiliando con alguno de sus compañeros y hagámoslo, ayudémonos entre todos. Y también el grupo. En el grupo soy yo y también están otras personas que les van a ayudar para que ustedes puedan seguir paso a paso para ver cómo entrar. ¿Sí? ¿Alguien más quería mencionar algo? Yo, teacher, el día de mañana, quizás no en la hora de almuerzo, en el transcurso de la mañana nos ponemos de acuerdo, llegan ahí al salón de sesiones, voy a procurar tener el retroproyector ahí para los que quieran llegar y explicarles cómo se van a ingresar a la plataforma. Perfecto, muchas gracias Rigoberto. Así que chicos, ya escucharon ahí a Rigoberto, él les va a ayudar, así que lléguense ahí con él los que tengan dudas con la plataforma, ¿ok? Así que esa es la actitud, somos un equipo y hay que irnos ayudando entre todos porque no quiero que ninguno se me desanime.
¿Ok? Así que apoyémonos. Yo sé que ya después van a ver, después lo van a sentir sumamente fácil, así que no se me desanimen. Tranquilos, solo han pasado 3 días. Yo sé que esta semana va a ser la más difícil, pero ya van a ver, poco a poco nos vamos a ir encaminando. Así que ánimo a todos los que no han podido ingresar a la plataforma, ya van a ver que sí se puede y lo van a lograr. Yo sé que sí, todos vamos a lograr terminar este nivel, sí, pero sí, por favor, no se me desanimen, ¿ok? Bien, vamos, bueno, vamos a pasar lista ahorita antes de ingresar, porque ya se nos avanzó un poquito el tiempo. Ya saben, cuando escuchen su nombre, present, ¿ok? So, let's see. Ok, Ana Carmina Enríquez. Presente. Ah, ok. Hello. Hola. No la había visto. Es la primera vez que se conecta, right? Sí, es que estuve conectada, pero de otra forma. O sea, nunca pude entrar a la plataforma ayer y las 2 horas estuve bien pendiente, pero se me hizo imposible. Entonces, okay. No sé qué pasó. Hice mal el procedimiento. Ok, pero lo importante es que ya está aquí, así que bienvenida, sí. Gracias, bienvenida a la clase. Gracias. Y cualquier duda que tenga, díganos, que aquí estamos todos para ayudarle, ¿ok? Ok, gracias. Very good. Douglas Arnoldo. Douglas. Present. Ok. Guillermo present. Alex. Present. Ok. Harbin Vladimir González. Harbin Vladimir González. Present, teacher. Okay. Jesús Ernesto Alarcón. Present, teacher. All right. Jesús Joannis Alas. Present. Okay. José Alberto Domínguez. Present. Okay. José Joel Merino. Present. Very good. Veamos, Rigoberto Padilla Quiñones. Present. Very good. Rogelio Enrique Escobar. Present, teacher. Okay. Selvis Osmin Bernabé. Present, teacher. Very good. Sonia Elizabeth. Oh, ella es la que pidió 3 minutos, right? It's okay. Sonia Verónica García. Present, teacher. All right. Vanessa Ivania Flores. Vanessa Ivania Flores. Okay. Wendy Lisbel Velázquez. Wendy Lisbel Velázquez. Me dijo llamar. Ah, siguen sin decirle. All right. Wilson Hernaldo Ortega. Present, teacher. Very good. Xiomara Elizabeth Reyes. Present, teacher. All right. And Yesenia Lili Navarro. Present. Okay, very good. Okay, let's start. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego entramos al tema directo del día de hoy. So, today we are going to talk about the alphabet. ¿Qué es el alphabet? What do you think? El alfabeto. Yes. So, eso vamos a practicar el día de hoy, ¿ok? Y el objetivo de la clase es que al final ustedes puedan deletrear varias palabras, su nombre, puedan deletrear su apellido, puedan deletrear diferentes palabras. Es el propósito de la clase del día de hoy. Okay, that's the purpose. Now, useful phrases. Ayer aprendimos algunas useful phrases que podemos usar en la clase. Okay, vamos a ver si se acuerdan de las que vimos ayer. ¿Qué useful phrases les di ayer? A ver. Sleepy, okay. ¿Qué más? Imagine que yo no entendí y quiero pedirle al teacher que repita. ¿Cómo le pregunto eso?
repeat after one of the people. Can you repeat, please? Very good. Can you repeat, please? ¿Cómo le digo al teacher que tengo una pregunta? I have a question. Very good. ¿Y qué pasa si el teacher explica la activity, pero no entendimos la actividad? ¿Qué le podemos decir? No, can you explain? Ajá, can you? No. Can you repeat for me? Ah, podemos decirle, can you repeat? O podemos decirle, can you explain the activity, explain the activity again? That's the one. Very good. Así que tratemos de acostumbrarnos a usar esas phrases, please. Now, las phrases del día de hoy es para responder esta pregunta. How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Exactly. So, hay diferentes opciones, right? Podemos decir, I'm happy. Look at the face. Happy. O the opposite, I'm sad, right? ¿Qué sería sad? Triste. Exactly. Or I'm angry. What is that? Enojado. Yes. Look at the other one. If I say, oh, I'm tired. Cansado. Ajá. Or every time angry. Oh my gosh. And we have I'm hungry. Hungry. What is hungry? Hambre. Exactly. So be careful with the pronunciation. Happy, repeat. Happy. 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 Sad. Sad. Angry. 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 Tired. 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 Hungry. Hungry. Okay. So, let's see. Rigoberto, how are you? I'm happy. Very good. Xiomara, how are you? I am sad. Sad, really? Oh. Can you explain, please? Cuéntenos, right? No, it's okay. Let's see. ¿Quién más? Enrique, how are you? Ajá, Enrique. Hello, hello. Okay. Harbin, how are you? Tengo falla. Oh, okay, Enrique, don't worry. I'm tired. Tired, okay. Selvis, how are you? I am tired. Tired too, okay. Ana, Carmina, how are you? I'm tired. Tired too, okay. Tired. Okay, yes. Very good. Yes. Excellent. So, mañana, cuando les pregunte, how are you? Ya van a poder decirme cómo están. Ok. Ya sea happy, sad, angry, tired, or hungry. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo más vocabulario. Así que, pero ahorita aprendámonos esas cinco. Ok. ¿Las copiaron? Yes. No. Sí. One moment. Ok. No, copy. Copy. Not yet, teacher. It's okay. Copy. Hungry. Okay. Finish? Yeah. All right. No. Not yet? Okay. Copy. Traten de repasarlas, ¿ok? En su trabajo, por ejemplo, mañana, cuando vean a su compañero de trabajo, pregúntenle, hey, how are you? Y vamos a ver si su compañero se acuerda de las frases, ¿ok? Así que ustedes pueden practicar entre ustedes. Así que hoy, cada día que se vean,
pregúntenle, hey, hello, how are you? All right, para que así se aprendan las frases. All right, ¿hoy sí ya las copiaron? Yes? Yes. Yes. Okay, very good. Well, yesterday we studied yes, no questions. So, you are Natalie. ¿Cómo hago para que esa oración se convierta en una question? Are you Ajá. Cambia de posición al verbo. Exactly. Si se fijan, solo le cambiamos de posición. El verbo, aquí es el verbo to be, lo que hacemos es ponerlo al principio de la oración. ¿Ok? Y decimos, are you Natalie? Right? Esa es una yes, no question. Ahora, imagínense que yo les pregunto, are you Natalie? Si la respuesta es yes, ¿qué diríamos? Yes, I am. Very good. Yes, I am. But if the answer is no? No, I am. I am not. No, I am. Very I am good. Not. No? No, I am. I am not. Excellent. Very good. Now, imagine, a ver, si yo les digo, hey, are you happy? ¿Qué me dirían? Are you happy? Yes, I am. Ah, yes, I am. Yes, I am. All right. Are you? No, I'm not. Very good. No, I'm not. So, are you tired? ¿Estás cansado? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Excellent. I am tired. Sí, estoy cansado. I know. Es que ya es miércoles, guys. Estamos a mitad de la semana, así que los entiendo. Very good. So, así de simple creamos las yes, no questions. All right? Hagamos una pequeña practice. Les voy a mostrar este ejercicio. Let me open it. So, tenemos que complete the questions like here. Number one, be careful with the microphones. Everybody, microphones, mantengámoslos apagados, please. A la tarde, mañana. Okay, thank you. So, look at the number one. Are you from Italy? If the answer is yes, yes, I am. Now, look at the question number two. Blah, 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 blah. He old? ¿Cuál sería la question here? Is he old? Ah, very good. Is he old? So, the answer is no. So, no. He isn't. No, he's not. Very good. Podemos decir no, he's not. Or no, he isn't. Isn't. Very good. Now, les voy a ir preguntando así individualmente. Let me pick someone. Jesús Alarcón, number three. ¿Cómo quedaría la pregunta en la number three? Ajá, Jesús. Hello. Jesús Alarcón, are you there? Is my sister at home? No. Ah, yes. Look, ¿de quién estoy hablando aquí? My sister. Es como que si esté hablando de she. Así que decimos, is my sister at home? So, Jesús, ¿cuál sería la respuesta if the answer is yes? Yes. Yes, she is. Very good. Totally correct. Exactly. Now, let's see. Let's see. Who else? Who else? Wilson, number four.
Ellos son buen estudiante. Ajá, Wilson. Are they good students? Are they good students? Very good. If the answer is no. No, it's not. Mm, okay, ¿de quién estoy hablando acá? De ellos. Microphones, be careful. Everyone, el micrófono de alguien está haciendo interference. Please be careful. Okay, Wilson, ¿cómo quedaría entonces? Si la respuesta es no, y estoy hablando de they. No, they not. Very good. No, they're not. Okay, no olvidemos el verbo to be. Podemos decir no, they're not, o no, they aren't. Very good. Let's see, let's see. José Domínguez, number five. José Domínguez, are you there? Hello. Is the cat? Is the cat white? White yes. Ajá. Si la respuesta es yes, ¿qué tendríamos que decir? Yes. Cuando hablamos de un animal o de una cosa, ¿cuál tenemos que usar? It. Very good. So, vamos a decir, yes, it. Yes. Very good. Is the cat white? Yes, it is. Perfect. Okay, let's see. Yesenia Lily, tell me the number six. Are you 12 years old? Okay, Douglas, Douglas. Y la siguiente, Lily. Okay, Douglas, go ahead. Are you 12 years old? Are you 12 years old? Very good. ¿Y si la respuesta es no? No, no, are not. Very good. No, I'm not. Imagínense que yo les pregunto a ustedes, are you 12 years old? ¿Qué significa 12? Más adelante vamos a ver los numbers, so don't worry. 12. Exactly. So, are you 12 years old? ¿Qué me dirían? Not. No. No. I'm not. Very good. Okay, Lily, number seven, please. Are we? Uh-huh. The champion? Very good. If the answer is yes. 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 We are. Very good. That's the one. Yes, we are. Excellent. Okay, the last one, volunteer. ¿Cómo quedaría the last one? Uh-huh. Am I fast? Very good. Am I fast? Imagínense que yo les pregunte a usted, hey, am I fast? If the answer is no, ¿qué me dirían? I'm not. I am not. All right, pero imagínense que yo les estoy preguntando a ustedes,
am I fast? Me dirían, no, I'm not, o no, you are not. No, no. En este caso, vamos a decir, you're not. ¿Por qué vamos a decir you're not? Imagínense que yo les pregunte, y yo soy la maestra. Ustedes me tendrían que decir, sí, tú eres la maestra. No, no podríamos responder con, no, yo no. Right? Porque yo les estoy haciendo la question. So, if you see everybody, lo más importante aquí es, primero identifiquen el subject, de quién estamos hablando, para que podamos saber cuál es el verbo to be que vamos a utilizar. And remember, el verbo to be va al inicio. Second thing that you have to keep in mind, si la respuesta es no, siempre tenemos que repetir el subject y agregarle el not al final. Please, no olvidemos el verb to be. ¿Estamos claros hasta acá con las yes, no questions? Everybody? Yes. Yes. ¿Listos para un examen? No. No. Ah, ¿por qué no? Come on. All right, vamos a hacer una practice, ¿ok? Let's see, vamos a practicar un poquito el reading. Primero lo voy a leer yo y después voy a necesitar voluntarios para que lo lean, ¿ok? Esto está en su manual en la página 13, ¿ok? Acá está la conversación. Pongan atención a la conversación porque después vamos a responder algunas preguntas, ¿ok? Primero lo leo yo en pay attention. Ana. Hello. I'm Ana Trujillo. Carlos. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Ahora necesito dos voluntarios. ¿Quién quiere leer? Díganme el nombre, please. Ajá. Who wants to read? Solo dos, please. Yo, Rigoberto. Rigoberto, ¿quién más? ¿Por ahí escucha a alguien más? Harbin. Harbin, thank you. Ok, Rigoberto, usted va a ser Ana, and Harbin, usted va a ser Carlos. Go ahead. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Excellent. Thank you, guys. Okay, ahora veamos si pusieron atención a la lectura y contestemos las questions. Voluntario, please, para leer la question number one. Volunteer, please. Okay, si no tengo volunteers, voy a seleccionar. Okay, ¿alguien por ahí? Yes. Is Mr. Diana Aguilar the manager of the company? Thank you, Jesús. Okay, guys, ¿qué me responderían aquí?
Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Cuál sería la answer? Vamos a ver si prestaron atención al reading. No, she isn't. No, she isn't. ¿Y los demás? ¿Están de acuerdo? Yes. Ajá, Luke. O sí era. ¿Quién es el manager? Ajá. Ah, yes, ah, pues sí. Diana Aguilar is the manager of the company. Yes, she is. So, la respuesta sería, yes. She is. Perfect. Yes, she is. Now, second question. Volunteer for reading the question number two. Are Anna and Carlos supervisors? Thank you. Okay, what is the answer? Are Anna and Carlos supervisors? No, we're not. No, they are. Okay. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Aha. Uh-huh. So we are talking about they. So the answer is? No, they are not. No, they're not. Simple as that. Okay, be careful. Okay, look, es importante que cuando vayamos leyendo, tratemos de ir prestando un poquito de atención para que le entendamos bien. But if you see, así funcionan las yes, no questions. Simple. ¿Preguntas hasta acá, everyone? No questions. Is it clear? ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Todo claro? Yes. Ah, cuesta mucho entender. Ok, lo que podemos hacer es lo siguiente. Mañana, para que no nos atrasemos con el tema de hoy, mañana igual me voy a tratar de tomar unos minutos para que volvamos a repasar este tema. ¿Les parece? Yes. Yes. Cool. So, vamos a empezar con el tema del día de hoy y mañana seguimos practicando esto un poquito más. Yo sé que a veces cuesta un poquito, pero don't worry. Tomorrow lo vamos a practicar otra vez. Ok, now, empecemos con el alphabet. All right, yo sé que algunos ya se pueden el alphabet. Yo sé que hay hasta cancioncitas con el alphabet. So, lo vamos a practicar un poquito. All right, so, here is the alphabet. Vamos, les voy a ir colocando el audio, pero quiero que vayan prestando atención en la pronunciation, ¿ok? Me avisan si escuchan el audio. Si no lo escuchan, please tell me. A. ¿Se escucha? Yeah. Yes. Ok. So, A. Repeat. A. A. Very good. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E. E. F. E. Hay que tener cuidado especialmente con las vocales. ¿Cómo era esta? A. A. ¿Y esta? B. E. Very good. F. 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 G. 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 H. H. Very good. Ok, vamos a practicar solo la primera línea. Yo les señalo una letra y ustedes me dicen cómo se pronuncia. Solo la primera línea. A. A. D. D. H. 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 G. G. B. B. E. E. All right. Very good. Very good. Okay, be careful with the microphones. Si tienen sonido de su lado, please mantengan el micrófono apagado. Okay, vamos con la segunda línea. Ana, yo creo que su Mami, micrófono es. Mami, baja el volumen. Yeah, Ana. Thank you. Bueno, que no, yo tengo los audífonos. Okay, vamos. Siguiente línea. I. 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 J. 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 K. K.
Very good. Okay. Aquí con la M vamos a hacer algo y tienen que unir los labios, ¿ok? Very good, very good, exactly. Les digo esto porque a veces cuando están hablando, a veces no me dicen I am, a veces me dicen I am Clarisa. ¿Estaría correcto decirlo así? I am Clarisa. No. No, no, right? Hay que pronunciar muy bien. I am. I am. Por eso, be careful. All right. Next one. N. N. Con la N, no. Ahí sí no unimos los labios. O. 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 P. O. P. Ok, practiquemos la segunda línea. I. 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 M. Right. J. J. P. K. L. K. L. Very good. Excellent. Next. Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. U. B. B. W. W. Okay, be careful with this one. W. 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 X. X. All right. Okay, practiquemos otra vez. Q. 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 W. 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 W R R R T T V B B very good X X excellent very good Y and the last one Y Y Y Z Z. Aquí es como que les vibren los dientes. Z. Z. Ok. Z. All right. Ahora voy a ir seleccionando ahí a alguno de ustedes para que practique el alfabeto. Pero solo la persona a la que diga, solo esa persona puede responder. Ok. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Sonia Elizabeth. Ok, Sonia, las letras que yo le señale, usted me dice cómo se dicen, ¿ok? Sí. Letras, letras. J. All right. A. E. D. Y. Very good. Excellent, Sonia. Very good. Ok, next. Ta-ta-ta-ta-tan. Ana, Carmina, ready? ¿Dónde va? Okay, sí. Ana. Sí. G-H. ¿Cómo digo esta letra? La letra okay. Es, no la solo H. Ana, solo Ana. H. 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 Ajá. H. D. Q. Casi. Casi. Hey. Okay. Hey. Hey. K. Hey. Ajá. Q. Yes. W. I. Very good. That's the one. Excellent. Very good. Okay, next, Guillermo. Okay, Guillermo. U. V. V. Sorry? C. E. Bien. G. Yes. Okay. K.
J. K. X. This one? X. Mm-mm. No veo. ¿Cuál es? Ah, es la Y. Es que estaba tapando. J. Mm. Okay, listen. Me olvidó. Why? 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 That's the one. Very good, very good. Ok, bien. Por el tiempo no les puedo ir preguntando a todos, right? Pero ya vimos un poco de cómo se van pronunciando las letras del alphabet. ¿Preguntas con la pronunciation? ¿No questions? No entre las dos B. B, no sé. Ok, the difference. La primera, esto es similar a lo que sucede en Spanish. Cuando pronunciamos la B, la primera, hay que unir los labios, right? Y decimos B, B. And the second, no unimos los labios, sino que es labio-diente. V, V. That's the only difference, ok? B, B, ¿ok? Esa es la única diferencia. Another question. Ok, thanks. Bien, Shada, perdón, you're welcome. La fonética de la Z, es que me la escuché como B, pero es Z, entonces no sé. Ok, the last one, la última. Esta, sí. Guys, la vamos a pronunciar como Z. Pongan unidos sus dientes y hagamos como que si estuviésemos imitando el sonido de una abeja. Z. Z. Exactly. Z. Z. That's the pronunciation. En Spanish es diferente. En español decimos Z. But in English, aquí decimos Z. Unan sus dientes y háganlos vibrar. Z. Repeat. Z. 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 Como que si dijeran Z. Sí, como que si dijeran la palabra sí, pero vibrando. All right? Z. That's the pronunciation. Okay? Z. ¿Se entendió? Yes? Yes. Excellent. Another question. Okay, this one is just W. Algunas personas decían, o a veces hay personas que acostumbran a decir double V, que es como decir una doble V. Double V. Y sí se puede, siempre y cuando pronuncien labio diente. Double V. Aunque, para ser honestas, la forma más común es W, porque incluso es un poquito más corto, right? Así que W, W, ¿ok? W. W, yes. Any other question? La J me costó un poquito. Ok, ¿cómo decimos la J, everybody? J. Yes. J. 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 Okay. J. J. Listen, al final de la clase les voy a mandar este link por si ustedes tienen un poquito de tiempo libre y quieren recordar cuál es la pronunciation, solo tienen que darle clic sí a las letras, ¿ok? Así que se los voy a mandar el link por si ustedes quieren practicar. De hecho, aquí abajo hay un pequeño ejercicio. Ustedes le dan clic a la bocinita y ustedes tienen que decidir qué letra están diciendo. For example, listen to the first one. E. ¿Cuál es la letra? E. E. So, this one, very good. Así que ustedes escuchan y seleccionan la letra que creen que están diciendo. En el siguiente, ¿escuchan? I. Y ustedes escriben la letra. ¿Qué letra dijeron? I. E. Ah, very good. ¿Ok? So, les voy a mandar este link al final de la clase y si mañana tienen algunos minutitos libres, pueden practicar. ¿Ok?
Y si quieren revisar si sus respuestas están correctas o no, solo le dan clic aquí en Finish y luego le dan clic en Check My Answers. Y ahí les va a decir si sus respuestas estaban correctas o no. ¿Ok? Así que, pero eso va a ser al final de la clase, solo como una extra practice. Bien. Vamos a seguir practicando a little bit the pronunciation. Now, eso es lo que quiero que hagamos ahorita. Vamos a trabajar en grupos, bueno, en parejas, y quiero que ustedes le digan a su classmates, what's your name? ¿Qué respondemos a esta pregunta? What's your name? My name is. Very good. Vamos a decir, my name is. For example, my name is Julie. Ahora, yo no sé cómo se escribe Julie. ¿Cómo le pregunto eso? Le vamos a decir, how do you spell it? Everybody repeat, how do you spell it? Ajá, lean la how pregunta, do please. You spell, how do you spell it? How do you spell it? Very good. How do you spell it? Spell it. Excellent. How did you spell it? So, ese spell, ¿qué creen que significa? Deletrear. Exactly. Entonces, lo que ustedes van a hacer es deletrearlo. ¿Cómo deletrearíamos Julie? J-U-L-I-E. Perfect. That's the one. So, vamos a deletrearlo. Luego, le van a hacer una segunda pregunta. What's your last name? How do you spell your last name? Y la respuesta sería, ¿qué creen que significa last name? El siguiente nombre. Apellido. Exactly. For example, my last name is Rivera. So, last name. Last name. So, what's your last name? My last name, for example, is Smith. Pero otra vez, yo no sé cómo se escribe Smith. Así que, ¿qué le vamos a decir? How do you, spell it? Very good. How do you spell it? How do you spell it? Ok, a ver, deletreamos Smith. S-M-I-T-H. Excellent job. Very good, very good. Ok, hagamos una practice. Voy a seleccionar a uno de ustedes. Vamos a ver. Xiomara. Hello, Xiomara. Hello. What's your name? My name is Xiomara. How do you spell it? Deletrearlo. Yes. How do you spell Xiomara? X. Ajá. Okay, only Xiomara, only Xiomara. Okay, O. O. A. Oh, perdón, voy a empezar de nuevo. Okay. E. X. E. I. Ajá. M. A. R. A. All right, very good. Okay, Xiomara, what's your last name? My last, Reyes López. Okay, otra vez, my last. My last, Reyes López. Okay, pero tenemos que decir last name is? My last name is? Smith.
El suyo, dígame el suyo. Ah, sería cierto. Ok, my last name is Xiomara, no, perdón, Reyes López. Ok, Reyes, how do you spell it? Ok, sería R. Ajá. U. No, way sería. ¿Otra vez? Way. Way, ¿cuál es la way? La Y. No. Okay, no. Okay, no. No worries, no worries. Compañeros, ayúdenle. R. R, E. E. E, okay. Y. 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 E. S. S. X. That's the one. L. Okay, quedémonos solo con un apellido, solo Reyes. Perdón, okay. Teacher. No worries. Ajá. Vaya. La Y en sí, ¿cómo se pronuncia? Why. Why. Why, exactly. Why. Ok, Xiomara, ¿cómo diríamos la letra E? Xiomara. E. Excellent, that's the one. Ok, very good. Thank you, Xiomara. Ahora, así es como vamos a hacer la practice ahorita. Ok, van a estar en parejas. Le van a preguntar a sus classmates, what's your name? And then, how do you spell it? Cuando su classmate finishes, ustedes le van a preguntar, what's your last name? And then, how do you spell it? So please, everybody, copy the questions. Copy the questions para que puedan saber ¿cómo le van a hacer las preguntas a su classmate? Copy the questions, please. What's your name? How do you spell it? What's your last name? How do you spell it? Copy the questions, please. Copy the questions. Finish. Okay, finish. Yes or not yet? Yes. Yes, finish. Okay. Everybody, finish. ¿Ya los copiaron? Yes. Yes. Excellent. Yes. Very good. Ok, vamos a estar en parejas. Listen, es importante que todos entren a los breaking rooms. En la practice que hicimos ayer, no todos entraron, así que please, esta vez todos entren. Ahora bien, importante, cuando su classmate esté deletreando, ustedes en su cuadernito, anotando lo que su classmate está deletreando, tal y como su classmate lo dice. Si su classmate comete un error, al final, cuando su classmate termine, le dicen, mira, así lo deletreaste, te equivocaste en una letrita, ¿ok? Pero claro, con amor, ¿right? No nos estemos burlando, recordemos, somos un equipo y hay que ayudarnos. So, si su classmate se traba un poquito, ánimo, en lugar de reírnos, apoyémoslo, digámosle, hey, puedes, dale otra vez, intentadlo de nuevo. ¿Entendido? ¿Yes?
¿Preguntas yes. antes de irnos a la práctica? No questions, ¿todo está claro? Yes. Ok, very good. Bien, vamos a la practice entonces. Recording. What's your name? My name is Selvis. How do you spell it? Is y la E es y no y el B a la I A, A y S. Okay. What's your last name? Okay. What's your last name? My last name is Enriquez. 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 How do you spell it? H E N R A no E E no A E Q U E Z Z no como sea Z la Z la Z okay excellent. Good job. Okay. Okay, my last name is Hernandez. Okay. Déjame hacer la pregunta. Vaya, ahora, how do you spell it? Okay. H E R N A N D E V. ¿Cómo la última? La Z. V. Sí, así como no. casi. V. Algo así, de la okay, licenciada. Ok, hoy sí. Ahí sí. Okay. Vaya, ahora yo. Es como una Z prolongada. Pregúntame. Ok, vamos. Sí. Ajá, algo así prolongada. Okay. Ajá. Ok, empezamos. Dice, what's your name? My name is Lily. How do you spell it? B. B. Termino ya. Ya. El tiempo, creo, vaya. No, no, continue, continue. Tenemos tiempo, continue. Ok. Okay. Okay. Luego la E nuevamente se dice I. Ah, la E I. Y la Z que es D, así como vibrando el sonidito. Como decir. Sí. Ajá, ajá. D, así. Tri, ok. Uh-huh. Ok. No sé si practicamos o de una vez lo hacemos allá en. O creo que no lo vamos, no sé si lo vamos a decir, pero igual no sé si quiere practicar o lo dejamos así. Practice, practice.
Les voy a les voy a dar un momentito más para que vuelvan a practicar. Ahora, pueden decir otro nombre. Imagínense que ahorita ustedes pueden ver en su perfil el nombre. Intenten otro nombre. Pueden inventarse otro nombre para que su classmate lo practice. ¿Ok? Ah, okay. Digan, les voy a dar un ratito más. Bueno, ok. No sé si le pregunto yo o me pregunta usted ahí como usted gusta. Ay, nos metieron ya. Sí. Ajá. ¿Terminaron? Did you finish? Yes. Yeah, you're finished. Ajá. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ah, that's the attitude. Very good. Verónica, how about you? ¿Fácil o difícil? Fácil. Very good. Excellent. Ok, solo una cosita. Enrique, veo que no se ha puesto su nombre completo en Zoom, en su perfil. Yes, please. Agregue ahí su nombre completo, please. Ok, voy a ir a ver a un grupo más y luego regresamos al salón principal, ¿ok? Ok, ok. Very good. ¿Dónde me cambió el nombre? Vaya, si está desde el teléfono, ahí en la opción donde dice participantes, ¿puede ver esa opción? ¿Por qué? Participantes. Ahorita quiero ver. ¿A qué? Participantes. Y le da clic en su nombre. Ahí le tiene. Ok, ya lo veo. Perfect. ¿Pongo solo un nombre y un apellido? Todo su nombre. Todo su nombre, como aparece en el DUI, así lo escribe, ¿ok? Ok. Very good. Thank you. All right. Bueno, se nos acabó el tiempo. I'm sorry. Ok, vamos a esperar que los demás regresen. Sorry, se acabó el tiempo de practice. All right. ¿Cómo estuvo la practice? Easy, fácil, difficult. Easy, busy, very good. Excellent. Ok, vi que algunos estaban muy emocionados. Spelling, very good. A ver, ¿su compañero hizo las preguntas correctas? Yeah. Ah, yes. Very good. ¿Su compañero deletreó muy bien su nombre y su apellido? Yes. Yes. Ah, very good. ¿Escucharon por ahí alguna letra en español? ¿En Spanish? No. No Spanish, right? No Spanish. Algunos se ríen, no sé por qué. All right. That's the idea. Si se fijan, cuando entremos a los breaking rooms, hay que tratar la manera de evitar a toda costa el Spanish. Vaya, estuve viendo algunas parejas y lo hicieron súper bien. Me gustó que algunos estaban ayudando, así que esa es la actitud. Very good job. Ahora, algunas observations. ¿Cuál es la pronunciation de esta letra? R. 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 Very good. Por ahí escuché, algunos me decían air. It's not air. It's R. Okay. What about this one? Z. Exactly. Very good. Z. Que se sienta la vibration. How about this one? E. E. Be careful con las vowels. Por ahí algunos me decían E, otros me decían A, otros me decían I. No, right? Be careful, be careful. Ahora, ¿qué pasa con algunos nombres o apellidos? Micrófonos, please. Apaguemos los micrófonos un ratito. ¿Qué pasa cuando nuestros nombres o apellidos llevan una letra doble? Por ejemplo, imagínense que hay nombres que pueden llevar dos letras L. Y si decimos L y volvemos a decir L, vamos a pensar que nos están solo repitiendo, right? O los nombres que llevan doble S,
y decimos es, no. Aquí simplemente podemos decir double S. All right. O aquí podemos decir double. ¿Qué sería aquí? Double. L. Very good. Double L. L. Exactly. L. Si digamos que lleva like this, ¿cómo sería? Double R. Very good. R. So, hora de preguntar, ahí vamos a elegir algunas parejas. Por el cuestiones de tiempo, no les voy a poder preguntar a todos. Vamos a hacer la practice aquí en vivo, ¿ok? Voy a seleccionar alguna de las parejas, veamos. Douglas en Jesús. ¿Ustedes estuvieron practicando juntos? Yes. Yes. All right. Douglas y Jesús. Jesús, usted haga las preguntas y Douglas contesta. Go ahead. Douglas. ¿Está Douglas ahí? Yes. Ok, creo que no está. Ok, Jesús, hágale las preguntas entonces a Enrique. Go ahead. A Rogelio Enrique. Mm-hmm. Ok, Enrique, what is your name? Enrique, are you there? Oh my gosh. Ok. Creo que habla, pero... Micrófono, Enrique no ha encendido su micrófono. Oh. Ahora sí. I... Ok, let's stop. Vamos a empezar otra vez. Jesús, la question, please. Enrique, what is your name? My name is Enrique. I-N-R-I-Q-U-I. Good. What is your last name? Enrique. Yes. My last name is A-L-F-A-R-O. All right. Good. Okay. Be careful. I mean, super good, Enrique, porque deletreó bien y rápido, right? Very good. But be careful with the questions. Porque aquí Enrique no se quiso esperar a las questions, right? Esperemos a las questions. Ahora bien, vamos a seleccionar ahora a dos women. Let's see, vamos a seleccionar. Sonia Verónica. And Sonia Elizabeth. Bueno, vamos a poner a las dos Sonia. Ok, Sonia Elizabeth, usted pregunta. Sonia Verónica, usted responde. Go ahead. What's your name? My name is Verónica. How do you spell it? It's a B-E-E. R-O-M-E-C-A. What's your last name? My last name is Garcia. How do you spell it? It's a G-A-R-C-E-A. Excellent. All right. Thank you. Very good. Ahora, be careful solo con una letra, Verónica. ¿Cómo decimos esa letra? I. Ok, in English, la I sería esta. Oh, sí. This is I. So, ¿cómo sería esta? I. Exactly. Okay. Be careful solo con estas dos, ¿ok? Esta sería I. ¿Y esta? E. Perfect. Very good. That's the one. Okay, everybody.
yo sé que ahorita es el primer día que estamos deletreando, así que como tarea personal, traten de deletrear cualquier nombre. Si tienen hijos, ahí en sus ratitos libres, piensen, ¿cuál es el nombre de mi hijo? What's his name? Y empiecen a ver cómo lo deletrearían. Luego el de su mamá, el de su papá, el de su hermano, el de su tío. Entre más raros el nombre, mucho que mejor. ¿Ok? Tratemos de ir deletreando para que nos acostumbremos y nos aprendamos de memoria el alfabeto. Y luego van a ver, bien facilito lo van a poder deletrear. ¿Ok? Questions about the alphabet? Questions? No questions? No. Right. No? Okay. Sir, yeah. How do you pronounce la ñ? ¿Ñ? Okay, in English, that's a very good question. Listen, in English no tenemos la ñ, right? En el alfabeto del inglés no tenemos la letra ñ. Right, so we don't have it. Por lo tanto, no podemos pronunciar la letra ñ. Okay? So it's not. Any other question? Thank you. You're welcome. Any other one? Okay. Sigamos practicing. Mañana les puedo decir, okay, tell me your name. What's your name? How do you spell it? Y lo tienen que pronunciar. Now, vamos a hacer una combinación de temas ahorita. Vamos a combinar el spelling con las occupations. All right? So, hemos estado viendo un poquito las occupations. Vamos a ver si se acuerdan y vamos a ver algunas occupations que son nuevas. Si ven una palabra nueva, please, escríbanlas. Okay, look at the picture. What's the occupation? Dancing. Dancer. Okay. Dancer. Very good. Copy, please. Copy. Dancer. What's the occupation? Picture. Bailarina. Okay, the next. Picture. No. ¿Cómo le decimos en Spanish? Al que pintor. Se dedica a eso. Pintor. Pintor no. Or. Painter. Tiene otro nombre. Artist. Very good. Artist. Next. Police. So, okay, tenemos dos opciones. So we can say policeman or police officer. Okay? Policeman or police officer. Copy, please, copy. Next picture. What's the occupation? Imagine esa persona que se encarga de los diseños. Discográfico. So, no manchen la pizarra, please. Con... All right, so vamos a decirle graphic designer. Okay, repeat. Graphic designer. Designer. Very good. ¿Conocen a alguien que sea graphic designer? Diseñador gráfico. Exactly. ¿Conocen a alguien así? Graphic designer? Yes? No? All right. The next picture. Cuando ustedes van a un hotel o cuando ustedes llegan a una oficina, a la primera persona que se encuentran es una recepcionista. Very good. Receptionist. Okay, receptionist. All right. Copy, please. ¿Las copiaron? Yes. Yes? Yes. All right. Now, next. Mechanic.
Very good. Mechanic. Very good. ¿Qué creen que es él? Cuando se les arruina una computadora, se la tienen... No. Okay. La llevamos a un técnico normalmente, right? Oh. So we can say computer technician. Okay, computer technician. Tomen nota, please. Computer technician. All right. Imagine, necesitan algo de madera, un mueble. It's a carpenter. Carpenter. Very good. Carpenter. Okay. Carpenter. Very good. Very good. All right. Cuando vamos al super o al banco, ¿a quién le damos el money? Exactly. ¿Saben cómo decir cajero? No. Okay. Cashier. 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 Okay, cashier. ¿Ya lo copiaron? Yes. Copy, please. Yes. Copy. Excellent. Okay, the last ones. Bombers. Fire, fire. Ay, casi, casi. Okay. Fire. Okay. Repeat, everybody. Firefighter. Firefighter. Aha. Firefighter. So, cuando hay un incendio, ¿a quiénes tenemos que llamar? Bombero. Very good. Firefighter. Very good. Aha. What is this word? What is it? The pilot. Pilot. Very good. Pilot. Is very answer. All right. The next one. Stylist. Stylist. In this one, podemos decir un stylist or un hairdresser. Everybody repeat. Hairdresser. Hairdresser. Hairdresser, very good. And the last one? Scientific. Okay. Scientific. That's the one. Scientist. Okay. Scientist. Okay, veamos si se las aprendieron y si aprendieron la pronunciation. So, la primera, the first one, what is it? Dancer. 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 Cómoda. Dancer. Artist. 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 Teacher, excuse me, the pronunciation is artist or artist? Artist. Okay. Artist. Bajan con su policeman. A police officer. Police officer. Be careful con los micrófonos, please. Anda. Si tenemos sonido del otro lado, mantengamos el micrófono off. Ok, ¿cuál era este? Graphic designer. Receptionist. Good job. Mechanic. Computer technician. Good job. Computer technician. Carpenter. Carpenter. Cashier. Firefighter. Very good. Pilot. Hairdresser.
Hairdresser. And scientist. Scientist. Okay, very good. Now, important. Ese es vocabulary. Ok, yo sé que ahorita se siente así como que hay un montón de palabras que hay que aprender, pero poquito a poco. Ok, así que revisen sus apuntes. No solo los guarden, no, traten de revisarlos. Un ratito antes de la clase, veamos los apuntes. Now, vamos a combinar las occupations con los spellings. Look at the occupation. ¿Cuál sería esta occupation? Teacher. So, lo que vamos a hacer es deletrearlo. Así que vamos a ver si lo deletrean correctamente. Ok. Let's see. What is the occupation? Policeman. Is it policeman or? Police officer. Ok, vamos a ver. Rigoberto, spell it. B-O-L-E-C-E. E? C. E. E, esa es la E. I. Ah, very good. I. C. Ajá. E. O. M. Oh, en ese caso, el juego tiene man, policeman, so. Ok. M. Ajá. I. N. I. I. M. I. M. A. 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 Police. Oh, I think so. E, A. Ajá, A, y al final. M. And, very good. That's the one, that's the one. Ok, vamos a seleccionar a alguien más. Let's see, let's see. Vamos a ver, al que no esté prestando atención, todos están prestando atención. Ok. Ah, ¿pueden ver el juego? Creo que dejó de compartir pantalla. Sorry. Can you see the game? Puede. No. No se puede ver. Ok, give me a second. Voy a compartirlo otra vez. Ok, José Domínguez. What is the occupation? Ajá, José Domínguez. Micrófono, please. Ajá. What is the occupation? Doctor. Very good. Okay. How do you spell it? Ajá. Doctor. Mm-hmm. Okay. Let's see. José. Spell it, please. Ajá. ¿Cuál sería la primera letra, José? The doctor. Ok, vamos a ayudarle un poquito. Volunteer, ¿cuál sería la primera letra? How do you spell D. It? D. D. O. 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 C. R. R. Mm, R or C? C. 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 T. T. Ajá. O. O. Ok. R. 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 Very good, doctor. Ok, let's see. Bueno, esa no la hemos visto. No, la vamos a saltar. Ok. La vamos a saltar. Vamos a poner otra. Ok, let's see the next one. No se ve.
Otra vez, really? Oh my gosh. Okay, how about now? Yes? Yes. Okay, yes. What's the occupation? Scientist. 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 Okay, how do you spell it? S. Okay. C. A. A. No. Mm-mm. No. I. 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 D. M. N. T. T. I. I. S. I. T. I. Okay. S. T. F. 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 No. F. T. Ah, T, that's the one. Very good. Okay, I'm going to pick someone. Teacher. Let's see. Yes? Professor. Tengo voluntarios, volunteer, pero solo uno. Díganme el name. Doctor, teacher. Okay, so how do you spell it? E. Yes. E. H. A. H. C. C. H. H. E. Yes. R. Very good, teacher. Now let's see. Okay, let me pick someone. Vamos a ver. Sonia Veronica, what is the occupation? A. Uh-huh. R. D. I. S. T. Artist. Very good. Okay, the last one. What is the occupation, everybody? No, es gente. Hairdresser. Hairdresser. And how do you spell it? H. W-S-E-M-E-R. What is the last letter? R. 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 Very good. Very good. Okay, because of the time, parar ahí. Now, pueden deletrear cualquier letra, cualquier palabra que se les venga a la mente, traten de practicarla, ¿ok? Así que en sus ratitos libres, anoten una palabra y traten de spell it. Okay, very good. Now, vamos, bueno, se ha llegado la hora de pasar lista otra vez antes de continuar, así que everybody, please, cuando escuchen su nombre digan present, pero remember, al pasar lista también necesito ver esa cámara. Camera on, please. So, Ana Carmina Enríquez. Present, teacher. Very good. Douglas Arnoldo Torres. Parece que escribió al chat que tenía problemas. Oh my gosh. Really? Okay. Oh yes, ya vi el mensaje. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you for telling me. Okay. Next, let's see, let's see. Guillermo Alex Hernandez. Present, teacher. Very good. Harbin Vladimir González. Present. Harbin, necesito que coloque siempre su nombre completo en su perfil, please. Ah, ok. Thank you. Ok. Jesús Ernesto. Present, teacher. Very good. Jesús Joannis. Present. Excellent. José Alberto Domínguez. Present, teacher. Very good. José Joel. Present. Very good. Rigoberto Padilla.
Present, teacher. Very good. Rogelio Enrique Escobar. Present, teacher. Very good. Selvi Sosmin. Present, teacher. Okay. Sonia Elizabeth Flores. Present, teacher. En la primera asistencia, no, entre tarde, no, no sé si me había chequeado. Oh, no, pero sí se la puse porque okay. Usted me había informado. Listo, que, yeah, no worries. Sonia Verónica. Present, teacher. Okay. Vanessa Ivania Flores. Vanessa. Okay. Wendy Lisbel Velázquez. Okay. Wilson Hernaldo Ortega. Present. Okay. Xiomara Elizabeth Reyes. Present. Okay. Yesenia Lili Navarro. Present, teacher. Excellent. Okay, everybody. Ya saben, otra vez, relax, straight your arms, estírense, ¿verdad? Muevan su cabecita así, tomen agua si tienen agua, relájense. Okay, very good, very good. Now, vamos a hacer una pequeña practice. Ya estuvimos practicando speaking, ya hablamos un poquito. Ahora vamos a practicar listening. Así que todos con su cuaderno en mano, please. A ver, quiero ver sus cuadernos para ver si de verdad tienen ahí donde toman apuntes. Ok, very good. Excellent, excellent. Bien, this is an activity. Vamos a hacer un pequeño dictation. Ok, yo les voy a dictar unos nombres and you have to write the names correctly. Ok, so listen, voy a deletrear esos nombres dos veces. Si al primera no lo escucharon bien o se quedaron, solo esperen a que yo termine y se los voy a volver a repetir. ¿Ok? Así que todos, pay attention. El primer nombre, the first name, number one, Willie. W. I, double L, I, E. Otra vez. Willie. W, I, double L, I, E. ¿Lo copiaron? Yes? No. Ok, yes. Otra yes. Vez. Lo voy a repetir una última vez. Willie. W. I. Double L. I. E. Willie. Ok, number two, vamos con el segundo nombre. Beth. B. E. T. H. Otra vez. What? Beth, otra vez. B. E. T. H. Una última vez. B. E. T. H. Bet. Bet. Okay, number three. Tercer nombre, number three. The name is Kendra. K E N V R A. Again, Kendra. K E N V
are a Kendra. Okay. Number four, Bernard. B E R N H A R D. Again, B E R N H A R D. Okay, la última vez, lo voy a repetir una última vez. Bernard. B E R N H A R D. Okay, Bernard. El último, the last one, number five, Devin. D E V Y N. Again, Devin. D E V Y N. La última vez. Devin. V E V Y N. Ok. Vamos a ver. ¿Ya los copiaron? Yes. Yes. Vamos a ir mostrando las answers y ustedes van a ir viendo si las tienen correct or not. Ok. The number one was Willy. Si lo copiaron exacto como está ahí, se pueden hacer un chequecito, right? Like a check. Si no lo copiaron bien, si se equivocaron, so you have to write a letter X. Okay? Willy. So, the next one is Beth. Lo mismo. Is correct or not? Chequecito or letter X. Beth. Kendra. The next was Kendra. Kendra. The next one. Este estaba un poquito largo, right? Bernard. Bernard. And the last one. Devin. Devin. Ok. Ahora bien. Cada uno equivale a un punto. So, ¿cuántos se sacaron? Si tienen todas correctas, sería 5 de 5. Una más la tengo. Oh, ok. Entonces sería 4 de 5. So, eso estaría muy bien. ¿Qué más? En Devin solo puse M en vez de N. Ah, all right. But only Media one mala. Letter. Solo una. Yes. Yo en Kendra. Kendra lo escribí mal. Solo ese. Aquí. Hey, okay. Okay. Yo
Devin. Devin sí lo escribí bien. Ah, ok. Kendra, ok, estoy viendo que básicamente en esta se me están equivocando. ¿Quién más? Devin, licenciada, también, Devin. ¿También? Ok. En la V, sí. Ah, all right. Yo las escribí bien, todas. Ah, very good. Excellent. ¿Quién más? Tengo dos mal, teacher. Ok, ¿cuál letra le salió equivocada? La de Willy. Lo puse con Y. Ah, all right. Ok. Yo una... dos malas me saqué. Ok, ¿cuáles? ¿En cuál letra se equivocó? En Kendra y Bernard. Ok, all right. Yes, I know. Bernard estaba un poquito complicado, right? But if you see, si se fijan, I mean, la mayoría les está saliendo bien. Digo, no es que se equivocaron en todas. Si me dijeran, ay no, teacher, yo ninguna buena tuve. I mean, ahí es como que hay que practicarlo un poquito más. Pero si se fijan, poquito a poco, guys. Es la primera vez que practicamos el alphabet y ahí van. So you see, sí se puede. Ok, así que no nos vamos a rendir. So, en la pronunciación de la B y la V. Ok, B. And B, yo sé que ahorita como estamos así como que virtual, right? A veces por el micrófono se nos hace hasta un poquito difícil entender. Así que podemos usar una técnica. Y la técnica que vamos a usar es dar una palabra de referencia. For example, vamos a ver acá. Imagínense que yo les estoy deletreando y yo les estoy diciendo la letra B. Pero no se escucha, no sabemos si es B o V. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Demos una palabra de referencia y podemos decir B y vamos a decir esta frase. As in y luego decimos una palabra que empiece con la letter B. But tiene que ser una palabra in English. Puedes decirme, podemos decir book. Y como ya podemos esa palabra, entonces ya sabemos que empieza con B. Entonces decimos B as in book. O podemos decir, B as in boy. O una fácil, B as in Brazil. No sé, la primera palabra que a ustedes se les venga a la mente, pero in English. Ahora bien, ¿qué pasa si es la otra B? Vamos a decir B as in vocabulary. Vacation. Vocabulary. Ok. Vacation. Vacation. Ya están pensando en las vacations. Vacation. Ok. Now, si decimos be the cow en English, no tendría mucho sentido, right? Porque en English, ¿cómo decimos vaca? Cow. 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 Entonces, cow. Si le dicen a alguien en English, la be the cow, no les va a entender, right? Así que, obviamente, tenemos que buscar palabras in English. For example, cuando estábamos escuchando el nombre de Devin, cuando yo les decía la letter D, ahí podríamos habernos confundido, right? Porque tenemos D, T, P, casi que suenan igual. So, ¿qué palabra podríamos haber dado de referencia para Devin? D as in... The day, as is day. Ajá, day. Incluso podemos decir nombres. Podríamos decir D as in David. Right? Que es un nombre bien común. Así que la próxima vez que estemos deletreando, vamos a usar esta pequeña referencia. Den palabras que nos puedan servir de referencias para saber cuál es la que tenemos que usar. ¿Entendido? Yes. ¿Preguntas con el vocabulary? Yo tengo una, Alicia. Yes, adelante. De estas dos letras, o sea, de estas dos letras, porque en español la B que comúnmente le decimos de burro es la B labial.
O sea, se pronuncia P, o sea, pero la otra es la V, la bidental. Entonces también, si hablamos, se parecen en español. Entonces aquí estaba viendo que me confundí porque igual creo que la fonética de estas dos en inglés viene siendo igual que el español, o si no sé si estoy equivocado. Tienen sus similitudes y sus diferencias. Entonces lo que ustedes pueden hacer es hacer la misma regla que hacemos en Spanish. Porque cuando pronunciamos la B que le llamamos la B grande, unimos los labios. B, B, right? Por ejemplo, cuando decimos burro, bu, y unimos los labios, right? Entonces es lo mismo en English. Cuando pronunciemos la B de Brasil, hay que unir los labios. B. Y al caso contrario, la V, así como en español, no unimos los labios, sino que solo es un labio, diente, y decimos vaca. Así mismo lo vamos a pronunciar en English. B. Right? Labio, diente. Así que hay que tener cuidado. Y eso es algo que no hacemos en Spanish. Right? Nosotros decimos B, aunque sea una o la otra. Pero en English, sí, vamos a aprender cómo pronunciar, cómo poner la boca correctamente para que la pronunciación nos salga bien. ¿Entendido? Yes. Yes. Very good. Ok, now, no tenemos más tiempo para la otra activity que había programado, pero la vamos a dejar para mañana. Ok, no worries. Mañana vamos a generar nombres fictivos. Yo sé que deletrear su nombre es más fácil porque, ay, su nombre ya se lo pueden, right? Pero mañana vamos a generar un nombre falso, all right? For example, si me preguntan, what's your name? ¿Cómo diríamos este nombre? What do you think? Emily. Emily. And what's your last name? Herzog. Herzog, okay. So, how do you spell your name? Oops. E-M-E-L-A-E. Okay, this one. This one, A? Mm. I. That's the one, exactly. And how do you spell your last name? H-I-R-D-O-G. Very good, very good. So, este es un sitio web muy útil que les puede funcionar, un fake name generator. Cuando ustedes generan un nombre falso, aquí ustedes deciden si quieren que sea mujer o hombre y eligen de qué país lo quieren. For example, vamos a elegir a alguien de, I don't know. China. Oh, but what happened is that in China, it will be like very complicated, right? So no podemos elegir de ese país. Pero elijamos siempre, for example, English del United Kingdom. Ustedes generan el nombre, right? Y mañana yo les voy a preguntar, okay, what's your name? ¿Cómo pronunciarían este nombre? What's your name? Courtney Mason. Ah, very good. Courtney Mason. Y ustedes se lo van a deletrear a su classmate. Por supuesto, su classmate no va a saber el nombre, right? No lo va a ver. Ok, así que más o menos así va a ser la activity de mañana. Mañana les comparto ese link para que generen un nombre falso. Ok, now. Unfortunately, no tenemos más tiempo. Como siempre les digo, en cada clase, uno de ustedes se tiene que quedar 10 minutitos y los demás sí se pueden ir. En este caso, Ana Carmina Enríquez, usted se tiene que quedar, no se vaya a desconectar. Y los demás son libres, pero, hold on. Antes de irse, please remember the homeworks.
¿Ok? Tratemos de trabajar en la plataforma. Métanle, please, porque es miércoles. Y si no han hecho ni una, ya tienen tres tareas acumuladas. ¿Ok? Así que traten de hacerlo, traten de ingresar a la plataforma y cualquier duda que, o asistencia que necesiten, ahí en el grupo y con gusto les vamos a ayudar. Así que, thank you. Gracias por estar en la clase. Nos vemos mañana. Thank you. Good night. Goodbye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Solo Ana se queda, please. Good night, good night. Ok. Hola, Ana, ¿qué tal? Solo son 10 minutitos, así que no se preocupen, no le voy a quitar okay. mucho tiempo. No, no hay problema. Ok, esta sesión individual es para aclarar dudas. Yo sé que a veces en la clase tal vez nos da penita o no nos queda mucho tiempo de resolver algunas preguntas, así que este momento es solo para usted. Así que, no sé, ¿tiene alguna pregunta con respecto de la clase o del programa? ¿Algo que no le haya quedado muy claro? No, la clase está excelente, solo que no estuve en las dos principales porque no entré a la plataforma como es. Ah. No puse mi nombre, no puse mi correo. Entonces no tenía ni idea de solo ingresé en el icono de Zoom de mi computadora y obvio estuve yo sola ahí en una videollamada que no sé ni qué estuve haciendo. Veía otros que andaban con el mismo problema, pero ellos creo que lo solucionaron y yo no. Y ayer estuve las dos horas conectada solo yo en nada. Y yo, ¿por qué no se oye? ¿Por qué no sé? Pero porque no había hecho eso. Pero ya ahora... Ya ahora sí ya sabe perfectamente cómo se hace. Ya sé cómo es. Y lo de las tareas ya lo verifiqué también porque las tengo pendientes y mañana hago esas tareas porque las hago antes. Excelente, muy bien, esa es la actitud. Sí. Recuerde que también puede ver la grabación de las clases, por ahí veo que les compartieron el link de YouTube. Sí, por si las clases que no estuvo, puede verlas para que vea más o menos de qué se trataron y así que no esté tan así que no sabemos, desorientada. Ajá. Y si tiene preguntas, no se preocupe. Yo siempre trato de tomarme unos minutos de la siguiente clase para practicar el tema que acabamos de ver, para ver si se acuerdan o si todavía hay dudas. Así que... En esto sí tenemos que practicar mucho. Es más que obvio, si no, no vamos a aprender. Claro, sí. Recordemos que entre más practicamos, entre más practicamos, más rápido, exacto, más rápido lo vamos a aprender, más fácil se hace. Así que sí, hay que practicarlo un poquito. ¿Esta es la primera vez que usted recibe clases de inglés? Sí, la primera vez. Así en línea. Sí, he recibido antes en presencial hace bastante tiempo y me gustó. Estábamos aprendiendo, pero a la mayoría que iban en mi grupo les daba pena la pronunciación, o sea, dialogar. Decirse el nombre, saludarse y todo eso. Entonces, y a mí sí, yo sí quiero aprenderlo, me encanta el inglés, quiero aprenderlo, quiero entenderlo. Excelente. Claro que sí, ¿no? Y qué bueno que usted esté muy motivada, eso me gusta, mire, sí. Porque la motivación es importante. ¿Tiene familiares que aprendan inglés también o usted es la primera en la familia? Soy la primera en la familia, pero tengo la niña de 9 años con quien vamos a aprovechar de enseñarle también. Eso es importante. Vamos a ponernos a practicar con ella, yo quiero que ella también aprenda más antes que yo, por supuesto, es la meta, ¿verdad? Que ella, siendo bachiller pueda el inglés, cosa pues, que nosotros no hemos podido tener esa oportunidad. Pero la verdad tenemos que y sí. Hay que aprovecharla. Claro, ¿no? Y que cualquier duda pueda practicar con ella para que se le haga más fácil. Eso es importante. ¿Le gusta escuchar música en inglés? Claro que sí. Y me gusta ver la letra en inglés para aprenderme el tono y el sonido de la canción. Me gusta que esté en inglés. En español excelente. No me sirve. Excelente. No, y eso está eso buenísimo, muy bien. Sí, porque uno va escuchando al cantante y ve abajo la palabra, entonces es más sencillo para mí. Eso le va a servir muchísimo. Sí, Ana, siga así, eso le va a servir muchísimo, excelente. ¿Qué la motiva a usted a estudiar inglés? ¿Por qué se
¿Por qué ese deseo de aprender inglés? Ah, porque quiero entenderle a todo el extranjero que viene. Escucharlo hablar inglés y no saber qué está diciendo, no me gusta. Yo quiero entenderlo. Escucho hablar y se ve tan bonito. Y digo, yo quiero entenderlo y empezar a conversar con él y hablarle de mi país, cómo es mi país, porque él aquí anda perdido a veces que no puede español. Entonces, okay. Eso es lo que más me motiva, poder entenderle a que habla ese idioma. Y poder hablar en cualquier parte del mundo. Pues. Perfecto, me encanta. Esa es una muy, muy buena motivación. Y ya que ustedes tienen a varios turistas por ahí. Ah, en sí, un... aquí abundan. Ah, aquí hay ok. Bastantes. Y vaya. Sí, a veces no les entendemos nada. Por lo sí, menos ya llevamos aprendiendo a traducirles o a guiarlos, ¿verdad? Uh-huh. A explicarles de la ruta, del lugar donde está. Eso, por eso me motiva. Y también para que la niña aprenda antes que yo. Es decir, perfecto. De edad, ¿verdad? Que de edad corta ya puede inglés. Hey. Sí, no, claro, eso es importante. Yo estoy segura que si nos mantenemos constantes, si nos esforzamos, yo estoy segura que ya, imagínense en Semana Santa, ya usted va a estar ahí con los turistas saludándoles, ya les va a poder decir, ah, no, mire, aquí está calle, por aquí, por allá. Ajá, eso, y cuando porque... preguntan y uno no sabe qué contestar, sí, exacto. Y no, ya va a ver, creo que en este nivel es que vamos a ver a cómo dar direcciones también en inglés. Así que ya va a ver, sí. Lo vamos a ir aprendiendo, no se preocupe, ya va a ver. Sí, pero me encanta que esté muy motivada. Estoy motivadísima, yo quiero aprenderlo, quiero mi título de que puedo inglés. Claro que sí. Lo que más me interesa. Y así será, ya verá. Okay. Cualquier duda que tenga, cuando sienta que un tema es difícil, me avisa. Cualquier pregunta que tenga, si necesita que yo le explique nuevamente, dígame. Créame que a mí no me molesta, al contrario, si necesitan que explique otra vez, con gusto lo hago. Así que cuando usted sienta alguna duda, dígame, no hay ningún problema. Bueno, ¿okay? Mil gracias, muy amable, y vamos a aprovechar esta oportunidad. No excelente. Importa la hora, pero queremos aprender. Esa es la actitud. Mil gracias, por darnos esta oportunidad a nosotros. Es un placer. Cuando los alumnos están así de motivados, es un placer. Bueno, sí, Ana, no sé si tiene alguna otra pregunta, dudas. No, si tengo alguna duda, pues escribiré ahí, pero ya tengo más claro lo de las tareas, es lo que me interesa hacer. Eso, primero Dios, mañana me pongo al día. Excelente, muy bien, Ana, ¿está bien? Bueno, ha sido un placer conversar con usted. Nos vemos el día de mañana, así que... En nombre de Dios. Good night. Good night, teacher. Goodbye, see you. Goodbye.